Dios le bendiga grandemente, Iglesia. Este es Coach TV, el canal de la fe. Y el día de hoy, señores, le queremos hablar de un tema muy importante y muy interesante. Amén. Y es sobre los dones, no es igual a tener unción. Este tema es muy complejo para algunos, pero vamos a tratar de desglosarlo de la mejor manera y en el tiempo más breve posible. Y vamos a leer la palabra de Dios, porque siempre es bueno basarse en algo bíblico a la hora de hablar. Si no está en la Biblia, no es válido. Amén. Eso que usted se reveló, que se soñó, que si no está en la Biblia, entonces no puede decir, ah, no, eso es así. Amén. Siempre es bueno buscar todo en la Biblia. Y leemos la palabra de Dios en Mateo 7:21. Y el título dice, nunca os conocí. Y eso es muy interesante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, tenían dones. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la unción con ese nunca os conocí? Y es que la unción viene a través de una relación. Entonces hoy te queremos hablar de los dones, no es igual a unción. Amén. Este es un tema muy controversial, porque nosotros tendemos a pensar que los dones y la unción van juntos y que son la misma cosa. Los dones se definen como una herramienta que te da Dios para tú llevar el reino de los cielos más lejos y se activan mediante la oración, mediante la búsqueda. Pero ¿qué pasa? Los dones son irrevocables. Amén. Entonces tenemos el problema de que nosotros confundimos eso. Los dones de la unción, los dones son herramientas para llevar el reino de Dios más lejos, simplemente. Y los dones tienen algo y es que son irrevocables. Dios depositó un don en ti y Dios no lo va a quitar. ¿Qué pasa? Que yo les decía que muchas veces nosotros somos personas que ven muchas visiones, que hablamos mucho en lenguas y todo eso, pero no tenemos unción. ¿Qué es la unción? Ahora le vamos a hablar de qué es la unción. La unción es eso que quebranta los corazones, eso que hace llorar, eso que, o no siempre hace llorar, pero tú sabes que esa persona sintió al Espíritu Santo, esa unción que cuando te tocan, tú sientes a Dios. Amén. Esa palabra que cuando tú la das, no simplemente tú diste la palabra, amén, Dios me dijo que tú vas a ser próspera. Hay mucha gente que te ministran y tú te quedas igualito. Pero ese don no significa que ese corazón va a ser transformado. En cambio, cuando tú das una palabra con unción o cuando tú portas la unción, simplemente con tú tocar a esa persona, el Espíritu Santo comienza a obrar en ese corazón y en esa persona. Y esa persona sale edificada sin ni siquiera tú decirle una palabra. Porque otra cosa es, el que tiene unción no tiene que hacer mucho. Amén. La unción actúa por sí sola, porque la unción es tú dejarte dirigir por Dios. La unción es la carta de presentación del cristiano. Tú no puedes querer forzar al Espíritu Santo si tú no tienes una vida de oración, si tú no tienes una vida de intimidad. Ya comienza ahí a entrar lo que es la emoción. A confundir la emoción con la unción o con el movimiento del Espíritu Santo, no. O muchas veces estamos sintiendo, ay, nos sentimos como que hay una atmósfera y vemos a alguien llorando y ya pensamos que nosotros somos portadores de la unción. Simplemente a esa persona lo tocó el Espíritu Santo, pero no significa de que la unción esté activada dentro de ti. Porque si no tenemos una vida de oración, si no tenemos una vida de intimidad, lamentablemente la unción no va a ser manifiesta de una forma increíble. La unción no funciona así. Amén. La unción es una constante relación con Dios, es tú estar cerca de Dios, es tú tener... pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Amén. Eso es la unción. Y hablando de que la unción es la carta de presentación, podemos diferenciar, o sea, uno diferencia a un cristiano cuando tiene unción y cuando no tiene unción. Eso es algo que de alguna forma u otra se da a notar. Hay algo que tú portas, que tú transmites cuando tú estás hablando, que no son los conocimientos que tú tienes de la Biblia, sino la unción y los conocimientos de la Biblia. Porque puedo que yo tenga conocimiento de la Biblia y no tenga unción. Y esa palabra no te causa nada. No, y es que la Biblia lo dice, o sea, tú puedes ser el más letrado y si tú no tienes unción, tú no vas a provocar nada porque el reino de los cielos no funciona como el mundo. En el mundo se mueve por los sentimientos, por la emoción. Amén. Esa canción de amor sí me llegó, pero ¿por qué usted cree que es? Por la emoción que transmite la canción, pero en el Evangelio la emoción no es la que quebranta. Amén. En el Evangelio la emoción no transforma.
Lo que quebrante tú canta bonito no transforma. Lo que quebrante y transforma en el evangelio es la unción. Amén. Es esa conexión que tú tienes con Dios, esa relación que tú tienes con Dios, que tú sientes a esa persona y tú cerca de esa persona tú te sientes como que tú te renuevas, como Amén. Que tú sabes, como que tú sientes que esa persona está llena del Espíritu Amén. Santo. Eso es la unción. Sí, y algo que podemos decir que está pasando en el pueblo de Dios, y es que estamos dejando que esos dones no lleven a esa zona de confort. Es otra cosa. Hay personas dentro de la iglesia que piensan que porque ya ven visiones Amén. O porque ya manifiestan ciertos dones, eso va acompañado de la unción, o ya tienen ya a Dios agarrado de la mano, o ya ellos se recuestan ahí, no buscan más allá. Amén. Y va a llegar un punto que ya eso no va a ser suficiente. Si tú no sigues orando y sigues reforzando ese don, por más que tú hables lenguas, por más que tú veas visiones, y mientras Amén. Más pequeño es un fuego, más rápido se puede apagar. Entonces, Amén. Lo que mantiene ese fuego activo es mantenerse en la presencia de Dios y encendiendo esa unción. Pero hay algo, que era como un video que nosotros estábamos viendo antes de empezar esta cápsula, Amén. Y es el tema, ¿por qué fin tú estás buscando a Dios? Amén. La unción no viene porque tú estés buscando a Dios por la unción. La unción viene por la intimidad. La unción viene por la relación que tú tienes con Dios, por la intimidad uh-huh. que tú tienes con Dios. Por eso es que viene la unción. Muchas veces vemos personas que están metidas con Dios full, que uno se queda, uno que es viejo en el evangelio, a veces uno se queda, pero busca a Dios más que yo. Y esa persona está buscando a Dios, pero no vemos nada en ellos. Siempre hay un vacío. Porque ellos están buscando a Dios por algo que sea visible. Están buscando a Dios para que Dios le dé un don. Están buscando a Dios para decirle, Dios me habló. Están buscando a Dios para que algo, una manifestación del Espíritu Santo se haga a través de ellos. Pero no están buscando a Dios por amor. No están buscando a Dios por tener una intimidad. El Señor sabe cuando nosotros lo estamos buscando de corazón. El Señor sabe cuando no lo estamos buscando para que haga a través de nosotros milagros, para que haga a través de nosotros manifestaciones. El Señor sabe todo eso, y por eso muchas veces hay personas que están hora que oran, hacen ayuno, hacen silicio y todo, y el Espíritu Santo no se manifiesta igual que con una persona que solamente busca a Dios por tener una intimidad con su Padre. Y por conocer más de Dios, porque tal vez no simplemente, por ejemplo, yo quiero ver visiones, pero tú quieres ver visiones por verlas, o tú quieres ver visiones ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Tú quieres ver visiones por verlas, o tú quieres ver visiones porque tú quieres entrar a esa dimensión, porque tú quieres conocer más a Dios, porque tú quieres que cuando tú ores por una persona, si tú eres un ministro de Dios, un ministro Amén. De todo aquel que predica la palabra, que porta la palabra de Dios y la transmite, eso es un ministro. O sea, que si usted predica, usted es un ministro. Entonces, si usted es un ministro de Dios o un líder, y tú dices, wow, yo quiero empezar a orar más porque yo quiero que Dios me hable mediante Amén. Visiones, para que cuando yo les predique a la gente salga convencida, porque no Amén. Es lo mismo tú de decir, que Dios está hablando. No es lo mismo tú decir, Dios me dijo, yo vi una visión. Sí. Entonces, eso también, es eso el en tu corazón, el por qué tú estás buscando eso. Sí, y dentro de ahí, de por qué tú estás buscando eso que tú quieres recibir de Dios, también está el objetivo, que por qué tú lo buscas. Y es, ¿lo estás buscando para tú ser expuesto o estás buscando para que la gloria de Dios sea expuesta? Y ahí es que está el tema. Cuando nosotros estamos buscando unción, cuando nosotros estamos buscando la manifestación del Espíritu Santo para que el yo, mi persona, sea expuesta, y que la iglesia me conozcan como el profeta, que la iglesia me conozcan como ese sanador, de que yo nada más tengo que tocar a una persona y orar por ella y es sana. ¿Estamos buscando a Dios por eso, o estamos buscando para que cuando yo toque a una persona y ore por sanidad, el nombre de Dios sea glorificado a través de esa persona? Son dos cosas muy diferentes a la hora de buscar la unción. Y algo muy interesante también que viene con ese tema de buscar de Dios. Estamos en una generación que lamentablemente está dejando lo de Dios apagarse, porque está llenando sus ojos y su mente de las redes sociales, de farándula, de lo que se mueve en el medio. Y su palabra dice que nosotros no somos de este mundo. Y mientras más tú te llenas del mundo, más te alejas de esa unción de Dios. Y mientras poco a poco va a llegar un punto que si tú no te pones a buscar la presencia de Dios, no te pones a buscar lo íntimo, tú te vas a apartar. Porque mientras más tinieblas tú estés entrando en tu vida, la luz se va a ir opacando. Y no es que las tinieblas son mayores que la luz, es que las tinieblas y la luz no habitan juntas. Amén. Entonces, tenemos que buscar la manera de nosotros empezar a cultivar lo que es una verdadera relación con Dios. Amén. Y no solamente estoy hablando de la oración, porque la gente una vez piensa orar 5 horas al día. No. Una vida consagrada. Te estoy hablando de una vida consagrada, una relación íntima con Dios. Yo predicaba...
una vez prediqué en los jóvenes una palabra que decía un corazón que estaba conectado con Dios. Eso es santidad. Un corazón que está conectado con el Señor, que antes de ponerse una ropa le dice, wow, Señor, yo me siento incómoda con esto. Déjame mejor no ponérmela, porque quiere dejarse dirigir por Dios. Y yo sé que tal vez se desvíe un poquitititito del tema, pero es eso, es nosotros no dejar menguar la presencia de Dios en nuestra vida, porque los dones sin la unción no funcionan. Por los dones Dios no te va a conocer. Y te quiero decir una cosa. Muchas veces nosotros pensamos que porque Dios nos dio una palabra, ya nosotros estamos bien con Dios. No. Tú puedes estar frío y Dios ministrarte. Y eso no significa que tú estás bien con Dios. Puedes eso... estar frío y Dios usarte para llegar a una persona. Porque dice su palabra que cuando los hombres de Dios callan, hasta la piedra hablan. Y puede que un hombre de Dios que esté caliente quizá no habló y te usó a ti como entonces, piedra. Es importante que nosotros siempre tengamos pendiente eso. Tenemos que buscar una relación con Dios. Tenemos que olvidarnos de los dones y enfocarnos en la unción. Los dones son buenos procurarlos, pero es cuando tenemos pendiente que son herramientas. Amén. No son el fin. Hay muchas personas que ministran más y oran menos. Sí, no, y mira algo que tú dijiste ahorita que me impactó mucho. Fue de que, voy a parafrasear lo que ella dijo. Y era de que hay personas de porque el Señor le da un don, ya ellos se duermen en los laureles. Y por eso es que tendemos a dormirnos. Porque pensamos que simplemente Dios depositó un don dentro de nosotros. Sin saber de que así como Dios hizo ayer y la persona que fuimos ayer no somos hoy, así mismo vamos a estar en constante crecimiento, o sea, las cosas de Dios. Y por eso debemos de procurar de lo que hoy recibimos, tratar de utilizarlo de buena forma, porque no sabemos de lo que el Señor tiene para nosotros más adelante. Ese don, ¿cuándo lo vamos a recibir? Cuando esté en nosotros la conciencia y la capacidad espiritual para manejar esos dones. Exacto, o sea, el que vive una vida en la unción, el que vive una vida en la relación con Dios, entiende que cada día tú creces más. Uh-huh. Y cada día como que el Señor te trabaja más y te transforma más. Y ya para cerrar, que era algo también que yo predicaba los otros días en los jóvenes, que fue una palabra que también tenía mucho tiempo pensándola, y es que muchas veces nosotros decimos, wow, mira fulano cómo predica. Amén. Y todo lo que él dice, cada vez que lo dice, como que te llega. Y muchas veces personas hacen lo mismo y no les llega. Y no es solamente la falta de unción, porque esa persona puede tener unción, sino el no dejarse dirigir por Dios y hacer las cosas a destiempo. Amén. Y yo le decía que tenemos que esperar en Dios y descansar en Dios, que sea el Señor dirigiéndonos. Y una de las cualidades de una persona que opera en la unción es que se deja dirigir por Amén. Dios. Sintiendo esa dirección de tú hacer las cosas, eso es lo que realmente transforma a los demás. No hacerlo por hacerlo, sino porque tú sientes a Dios en el hacerlo. Amén. Y algo que tenemos que tener muy pendiente es de que los dones nos salvan. Cuando ellos fueron delante del Padre, le dijeron, yo hice milagros en tu nombre, yo sané, yo saqué fuera demonios. El Señor le dijo, apartaos de mí, nunca os conocí, porque los dones no van a salvar. Lo que va a salvar es cómo tú caminas delante de Dios. Y algo que yo nunca voy a olvidar, en una prédica, esta prédica es sumamente vieja del pastor. El pastor dijo, tratemos de que no seamos conocidos en la tierra, pero sí seamos conocidos en el cielo. Los dones puedo que te hagan conocido en la tierra, pero esos dones no te van a hacer conocido en el cielo. Lo que te va a hacer conocido en el cielo es la intimidad y el tiempo que tú pasas en la presencia de Dios. Es el corazón que tú tengas delante de la presencia de Dios. Es lo que tú representas en la presencia de Dios. Entonces, nada, iglesia. Ese es el tema que queríamos traer hoy a esta mesa. Y es eso, de que los dones no salvan, lo que salva es la unción. Y que los dones y la unción no es lo mismo. Los dones son herramientas que Dios nos da para llevar su evangelio. Y la unción es eso que de verdad salva a las personas y quebranta a las personas y sana a las personas. Y la unción es lo que tenemos que procurar y nunca dejarla apagar. Así que Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga. Denle like, suscríbanse, compartan. Para que esta palabra llegue a más personas que de verdad necesitan entender este tema. Si usted tuvo alguna duda, la puede poner en los comentarios. Y si quiere tratar otro tema, que tratemos otro tema así parecido, también lo pueden poner en los comentarios. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima.